guardando, madre mía, aleluya. Vale, aquí. Puedes desactivarlo, sí. Ya lo he visto, Laikan, gracias. Ay, señor. Guardando, y eso está muy oscuro. Y encima con gas. Con más puzzle, madre mía. Montones de nada. Aquí voy a poner una batería. Y no vamos a escoger una Laikan, ¿eh? A peste, ahora sí que me pillo hoy de sorpresa esto. Joder. Ay. Ay, sí que tienes un sustaco de la hostia. Ahora sí que sí. ¿Tienes idea de lo que ay, haces? Hostia, pues menos mal que no me pilló mientras estaba comiendo o bebiendo, joder. Ya tenemos clip del año. ¿Sabes lo que pasó aquí? No puedo moverme ni nada. Bueno, qué mal rollo. Esos ojitos ahí al fondo, terrible. Tengo que hacer algo, no puedo moverme. ¿Sabes quiénes éramos? No, no lo sé, no lo sé. Soy nuevo. Soy turista. Ay, cómo me pilló y desprevenido, ¿eh? Después de estar media hora ahí con esa maldita mierda de puzzle. Tiene que acabar. ¿Ya salió Ugi Ugi de la pantalla? Sí, eso fue en el directo anterior ahí. Que salió de la pantalla por culpa de una alucinación de esta droga, esta nube roja. ¿Sabes siquiera? Y sin duda, este momento ahora, ahí, hace unos minutos, fue el mayor susto que me he llevado hasta ahora en el Poppy Playtime, sin duda. Y la verdad que no me estoy enterando muy bien de lo que me está contando. Bueno, mira, hablando del Oogie Boogie. O Oogie Oogie, como se llame. Madre mía, qué sonrisa, joder. Dios, lo único. No, no lo haces. Todo el rato lo que veo al ver a ese bicho azul, ¿eh? ¿Es esto la cucharita del Toy Story 4? Tienes que la misma cara, joder. Da un putazo de miedo. Bueno, a ver, a mí solo me da un susto, pero terror de momento no mucho. A lo mejor me calla la boca. Madre mía, Freddy Krueger. Ay. Ay, he despertado aquí otra vez, terrible. Abandona la guardería. Oiré por ti. Oblígame, perro, oblígame. Oblígame. Diciéndome que me largue. Pues ahora no quiero largarme. Me voy a quedar aquí. ¿Y dónde está la batería? Ah, ahí está. Qué mono. Sí, muy mono, ¿eh? Ese gatito catnap ahí, si es que se supone que es un gato, se queda sin cenar. Voy a llevarme... ahí. Vale, esto me abre por acá. Saltó del susto. Ay... ya tenemos clip del año. O sea, he ido por el lado correcto, ¿no?
Ah, estoy otra vez fuera. Vuelve el domo. El domo es esto aquí de en medio, ¿no? Vale, sí, creo que sí. Anabel, ¿dónde estás? Algo salió mal. Ah, no Toma el jodas. cable de la oficina del consejero y conéctalo bajo la estatua. Necesitamos el 100%. Buena suerte. Buena suerte, claro, porque yo soy el único que está trabajando aquí, cabrón. Joder con el niño. Buena suerte. Necesito algo más que suerte. Ay. Y luego la Anabel y la Ugi Wugi y esa Rosa ahí, por ahí subidos en el high ground ahí, de chill. Yo aquí trabajando y enfrentándome a bichos. Guardando. ¿Por qué creo que me voy a encontrar una sorpresa aquí? ¿Aló? ¿O puede que no? Parece que todavía no es suficiente. Te daré una última llave. Poppy la usó para activar las luces del domo cuando se encontraron antes. Vuelve allí, encuentra el cable y entonces tendremos suficiente energía. Dios mío. ¿Y de dónde me mandan las llaves este niño? Redirige la energía a la cúpula. ¿Y cómo hago esa wea? Es cosa mía esto. Cuando llegué aquí la primera vez estaba un poco más arreglado esto. O estaba así también antes, no estoy seguro. Redirige la energía de la cúpula. Vale. ¿A dónde debo tirar? ¿Para esta zona que está aquí iluminada o es de donde vengo? No, es de donde vengo, ¿qué coño digo? El mapa atrás. Es verdad, el mapa. No está apagado. Playhouse, office, toy store, home sweet home, school, you are here. O sea, ¿dónde entonces se supone que tengo que ir? Playhouse. Eso ya, yeah, home sweet home. Sweet home Alabama. Estoy en de la oficina. Hoy estoy inmenso, señores. Madre mía, o sea, me sorprende hasta a mí de la inmensidad que tengo. Aquí no tengo que hacer nada, ¿no? Juguetería sin conexión, sí. El domo celestial, oficinas. Energía de la cúpula. Dios, qué pendejo me siento. A mí, así esto lo subo a YouTube ahí. Esta parte, este capítulo. Bueno, sí, parte, a lo mejor. Se va a llamar El día que estuve más pendejo, sin duda. Doc Day dice, ¡atrapa! No. Ay, señor. Me ha sonado un pitido. Espera, aquí hay algo que brilla. Uy, guardando. Vale, creo que ya lo encontré. ¡Ay! ¡Sí! ¿Quién está por aquí? ¡Uma! Bienvenida. Joder, madre mía, todo lo que te has perdido. Te has perdido ahí un gran nivel de pendejez que tenía en este juego, ahora mismo. Y aparte de un sustaco. ¿Qué pasó? Nada. Que desde que estábamos antes un poco en GTA, ¿no? Estaba un poco ahí, como con sueño, ahí cansado. Luego con los sonidos ahí me ha dado un poco de dolor de cabeza.
Y... y nada, que estos últimos... esta última media hora estuve un poco bastante pendejo. Con los puzzles, y me he llevado un sustaco que te lo has perdido. Ahora sí que me he asustado. Ahí. Ok, eso debería ser suficiente energía. Lleva la batería a la zona de producción de gas. Y de esa forma podremos salir de aquí. Es la puerta junto al teleférico en el que llegaste. Buena suerte. Luego veo. ¿Sonidos? ¿Qué sonidos? Los de Discord antes. Ah, sí, los sonidos ahí cuando estabas ahí tú y Riblet ahí spameándolos ahí. Ay, clip, sí, hizo like ahí un clip ahí. Te lo mandé por WhatsApp, terrible. No sé qué sonidos dices, Lycan. Ay. ¿Nosotros? Sí, vosotros, ahí antes, ahí. Cuando. Somos inocentes, inocentes. Vale, a ver. Esto tengo que volver a donde lo del gas, ¿no? ¿Dónde era lo del gas ahora? Es la cuestión. Yo vi a Riblet muy tranquilo. Claro, claro. Ay. No sé qué me dices. Está bueno. Sí, es verdad, estoy loco. A ver, no, por aquí no. A ver, ponte esto para aquí para iluminar, porque no estoy viendo una mierda. Era por acá, ¿no? En serio, madre mía, estoy más perdido. Cuando se despidió, nos dio con el palo. Cierto, de verdad. Riblet ahí nos dio con el palo. Ha sido cruel. A ver, por aquí creo que era. Un segundo que recargue las bengalas. A ver, me marcan aquí más o menos el camino. A la izquierda, ahí sí, aquí el caminito. Tengo un mal presentimiento, señores. Tengo... uy, pantalla de carga. Joder. Ay, terrible. En serio, Uma. Si lo hubieses visto ahí el sustaco que fue, ¿no? ¿Hace qué? ¿5 o 10 minutos? Madre mía. Te estarías descojonando ahí ahora en el trabajo. Bueno. Ya has visto el clip ahí que te pasó Lycan ahí. A lo mejor te estás descojonando ahora. Como que sin energía. Esto que lo pongo aquí, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, que no me jodas! ¿A dónde corro? ¡Mierda! ¡Hola, gatito! ¡Mi madre! Pillado ahí un poco desprevenido. El cuerpo sí que sigue fresco. Ay, vale. Así que ese es Capnap, ¿no, Lycan? Ese es. No, no da tanto miedo. Solo antes ahí me pilló por sorpresa. En serio, tengo que volver a conectar esta mierda. Ay, por Dios. Si no veo nada, ¿por dónde voy? Estoy ciego. Por favor. ¿Te asustó? No, simplemente me pilló un poco ahí en plan, what the fuck. Donde sí me asustó fue antes, como digo. Ay. XD, sí. No, solo me quedo como digo, what the fuck. Ok, eso debería ser suficiente energía. Lleva la batería a la zona de producción de gas. Y de esa forma podremos salir de aquí. Es la puerta junto al teleférico en el... ¿podemos? Madre mía, sí, niño, buena si tú suerte. No has hecho una mierda, niño, lo he hecho yo todo. ¡Joder! Ay, señor. ¿El clip? ¿Aló? ¿Y? Sigue a decirte like en ahí que te pasó el clip ahí. Ay, a ver. La cuestión ahora, ¿para dónde
Coño, tengo que correr. Porque obviamente no puedo retroceder. No puedo retroceder porque... a ver, quiero mirar un momentito por dónde debo ir. Porque paso de hacerme otra vez todo el recorrido de conectar el cable. Tendría que ver... Ah, no, vale. Lo que suena creo que es algo bugueado. Por aquí a lo mejor no estoy seguro. Es que tampoco ni lo he conectado esto. A ver. O por acá a lo mejor. Ah, no. ¿Aquí? No lo sé. Vale. ¿Listo, señores? ¡Pero conecta la mierda, coño! ¡Adiós, gato feo! ¡Me quedas sin mí! ¡Ay, Dios mío! Hola. Lo del tema Whiskas era broma. Bueno, no. No, que broma ni que broma. Es verdad. No te voy a dar Whiskas. Esa boca, mi esa boca. Ay, por favor. Language, ¿no? Joder, terrible. ¿Dónde estoy? Uy, está el gas este. ¿Y por qué no puedo ponerme la máscara? Ah, que no tengo máscara, está bueno. Equípate este. Sobre... Joder. Nuevo objetivo, sobrevive, madre mía. Recuerdos de Hollow Ridge, Vietnam, madre mía. Qué final más triste. Ojalá me estés escuchando. No tenemos mucho tiempo. Catnap se está acercando. No jodas. ¿Dónde está? Solía ser una habitación del pánico. No es lo que solía ser, pero puede protegerte. Aprende a manejarla. Trata de llevar las baterías a los enchufes brillantes. Ay, muchas gracias, Annabelle. Joder. Una batería por aquí. Vale. ¿Qué tengo que hacer? ¿Está en plan ahí Five Nights at Freddy? ¿Esto aguantar 5 minutos o algo así o qué? Eso está lleno de este gas aquí rojo. Supongo que veré alucinaciones o algo así, ¿no? Ay, se viene... Parte del terror, no. Parte en la que voy a cabrearme, creo. Voy a ponerme a insultar a ese... Capnap ahí. A lo loco. Hostia, que es lo que pasa en plan Final Fantasy. Joder, que yo vine a pasar terror. ¡No puzzles! ¡Ay! Madre mía, ahora se me han quitado mucho las ganas, de jugar a esto. A ver, no sé qué. ¿Sigo conectando cosas? Ese ya está conectado. Conectado... No sé, ya empiezo a enchufar toda la mierda. Hay receptores verdes en esas pequeñas habitaciones. Pueden cerrar las puertas para bloquear a Catnap. Pruébalos. O sea, me están dando ahora como el tiempo de testeo. Ah, vale. O sea, el muro este de gas ya me lo bloquea todo, ¿vale? ¿Y esto por aquí? Montones de nada, señores, montones de nada. Ay, espera, aquí hay una cinta. Un segundo, vamos a reproducir esto. A ver qué me cuenta, qué video creepy me pone. Ay, una manita. Registro 24459. Asunto, experimento 1006. El prototipo. Siempre terco y silencioso, como en cada sesión.
Aún así, sigo descubriendo nueva información. El descubrimiento de hoy. Fin del registro. Guau, tremendo registro. ¿Estás listo para hablar? Ya tengo una pregunta. Adelante. ¿Acaso sientes algo? No. ¿A qué refiere tu pregunta exactamente? Nos pegas, golpeas, cortas nuestra carne. ¿Lo sientes? Hay un secreto en tu interior, 1006, con un valor inconmensurable. Corto, clavo y quemo por él. Y cada sesión estoy más cerca. Puedes hablar o no, pelear o ceder. Igualmente aprendo algo nuevo sobre ti cada día. Y me emociona. Gracias. ¿Me agradeces? Por supuesto. Aprendo algo nuevo sobre ti cada día. Ok, vale. Chido. Buena info. A ver, ¿dónde me falta por poner una batería? Batería, batería. Creo que sobra, ¿no? Una batería por lo que veo. Al menos por ahora. Aún espera, a lo mejor. Vale, deja eso por ahí. ¿Qué tengo que hacer? Conectar esta energía. Vale. A ver. Sube aquí. He dicho, sube aquí. Bien. Porque habla tan bajo, Poppy, madre mía. Al niño de antes ahí le oigo súper alto y a este ni y a la Anabel la oigo súper baja. No mueras, joder, me pides mucho. 3 minutos. ¿Pero cuántos son? ¡Ay, qué está viniendo! ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Mierda, mierda, mierda. ¿No puedo quitar esta batería? Fuck. ¿Me muevo sin más? La mano morada. O sea, tengo que dar el saltito ese de hacer otro de energía, no es que no sé. Ojalá me estés escuchando. No tenemos mucho Sí que tiempo. tengo que hacer. El lugar donde está solía ser la habitación del. Sí, a ver, cállese, cállese. A ver. Aprende a manejarla, joder, madre mía. Me ha perdido esto por aquí. O sea, esto decías, ¿no, Laikan? Ah, vale. Vale, creo que ya entendí. Ponte la correcta. Lo que activaste. Solo que en este caso activo este de aquí, ¿no? Supongo que saldrá por aquí, caso algo así, ¿no? Vale. Aquí está por aquí.
Mierda, coño. La pregunta, ¿ya lo activo ya cuando vea que estoy viniendo para acá o me espero para aquí cerca? Vale, no sé, yo le doy ya. Vale, creo que ha funcionado. ¡Mierda! Vale, solo viene por esos dos lados, ¿no? ¡Mierda! Pero aquí tengo que saltar, carajo. ¡Pero suelto bien, hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, no lo jugué. Chale. Tiene lógica. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uf! Me cago en Dios. Energía en el ordenador. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Mierda, no sé si tuve que quitar ese. Hola, campeón. Ay, mierda. Joder, 120 segundos. Me cago en Dios. Ay, Dios mío. Usted puede, joder, madre mía, 3 minutos. Ojalá me estés escuchando. Ay, el problema es que tengo que poner todas las baterías otra vez, a ver. El lugar donde está. A ver, esto obviamente supongo que lo necesito porque es lo que me da energía. Este no puedo quitarlo nunca. Vale, a ver. Pues que en serio, ¿por qué tiene que poner esto la mierda de salto? O sea, ¿cuánto le gusta complicar las cosas? A ver. A ver, ese por ahí. Vale. Vale. Y vale, si viene por aquí esto el bicho, activo este y activo aquí el humo de este, ¿no? Y aquí ahora que me fijo, si me viene en esta otra dirección, vale. Vale, vale, vale. Ya le pillo el truco entonces, creo. A ver si puedo. Ahora esto por acá. Y que comience el juego, a ver. Madre mía. De momento solo viene por aquí de enfrente. No estará viniendo ya por acá, ¿no? No. Vale, aquí ya viene. Bien, no caguemos los saltos. Dame energía. Ahí viene. Ya te pillé el truco, cabrón. Viene otra vez. Coño, con darle el 3. Mierda. Vale, ahora necesito otra cosa de estas. Uf, va a llevar un momentito que tendré que ponerlas todas. Mierda, joder, con que he venido con darle el 3. ¿What? ¿Eso? Uy, mierda. Arriba. Espera, ¿me vienen de arriba también?
pero si no explican una mierda. Terrible. Ojalá me estés escuchando. No, no te estoy escuchando. Ay, Dios mío. Sería un punto de control. Después de darme toda la chapa, coño. Bueno, ya pillé el truco, coño. Qué manía. Y a ver, al solo he visto el 1 y el 2, al menos de momento. Por favor. Y dale con el 3. A ver. Madre mía. O sea, tengo que darle así, ¿no? Supongo. A ver, primero intuyo que siempre va a venir por acá. A no ser... Sí, ahí. No, mierda, ¿soy gilipollas o qué me pasa? Hola, campeón. No, 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 no,
al infierno. Hostia, vienes también. Mierda. ¿Qué ahora? ¿Ahora qué? ¡Ay, te necesito ayuda! ¡Su puta madre! Ordenador. Terrible, terrible. No habrá punto control, ¿no? Energía del ordenador. O sea, ¿falta otra batería por poner? Que solo vi cuatro sitios para poner batería. No, no te estoy escuchando, Anabel, no. A ver. A ver, 1, 2, 3, 4. O sea que. Arriba tenía que poner la energía con el guante. Ah, chale. Ay, puerta, bueno, a ver. Ya vamos pillando el truco, solo que joder, madre mía, qué tensión. Eso puesto por ahí. A ver. Ay, no, que me falta la otra batería. Entre lo real y lo falso, joder. Madre mía, no me esquizo. ¿Dónde me falta por conectarlo? Que no me di cuenta ahora. ¿Veis empanado? Aquí. Ah, a ver. No sé cómo siempre en los juegos de terror. Yo, mi idea es esto, pasar terror y acabo ahí de mala hostia. Es flipante. Ah, ahora viene por aquí. Está bueno. Fuera. Oye, ya que me he quitado esto la máscara, podría haberme quitado esto, también esto, el guante número 3, ¿no? Joder. Ahí viene. Energía. Energía. Bien. Aquí viene. ¿Qué hago? Madre mía. La trampilla. Esto que fantasma, monstruo, asesino ahí me dé miedo, no. Me pone de mala hostia. Ay. ¿Y tú te cabreas? ¿Con qué te cabreas? ¿Con juegos así, shooter ahí, partidos multijugadores o no? Yo, juegos de terror ahí. Me hinchan las bolas ahí. Ay, por favor. Sí, Anabel, no hace falta que me repita siempre la misma historia. A ver. Sí, mira. Hala, probamos. No, ¿no que no te asustabas? No, la verdad que no. Solo antes, ahí cuando me pilló por sorpresa el bicho este, que me está matando. Pero ahora, esto es como cuando lo jugué el Alien por primera vez. Al principio me daba miedo. Pero luego con el tiempo fue en plan ahí cachondeo y cabreo. Tienes que aguantar, sí, joder. No mueras, mucho me pides. A ver. Empieza el baile. ¿Por dónde vas a venir primero? Izquierda, derecha. Izquierda. Derecha. Decídete, capullo, a ver. Por fin, joder. A ver. Esto por ahí, bien. No viene.
Me falta una batería. ¿Cómo que me falta una batería? Espera un segundo, Lycan. Fuck. Mierda, estoy hasta aquí. Este ya viene, este capullo. Mierda. Buenas, campeón. Largo. Vete a molestar a otro. Mierda. No me das. Chupa ya, toca la puerta, es educado. Mierda, 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 no, no. A chuparla. Hostia, estoy hasta aquí. Ay, coño, qué susto. Muchos sonidos, mucha mierda. Aquí no está, aquí ya está. Agwin. Mierda, que viene por ahí. ¡Pilla, coño! ¡No! ¡Hostia, los pelos de un calvo! Estoy perdiendo la... Estoy perdiendo visión, señores. ¿Qué hago? ¡Guau! ¡Te ha desaparecido! ¡Hostia, viene por acá! ¡No! ¡Me cago en tu madre! Vale, vale. No es lo que solía hacer, pero puede protegerte. Muy bien. Uh-huh. A ver, qué coño. Muy bien, vale, vale. Uh-huh. Uh-huh. Menuda puta robada. Uh-huh. ¿Dónde coño me falta por aquí por esta mierda? Ay, Dios mío. ¿Se murió? No se cruja el cuello. Eso malo, sí, ya. Pero es que ya me están hinchando las bolas esta wea.
Ay, sí le he dado, ¿no? O sea, tengo que darle aquí, ¿no? Vi que estaba echando chispas, le he dado. Me han pasado 1000 voltios por el pecho. No es un robo. ¿Así te puedo decir huevón? Hombre. No sé, como quieras. Si quieres ponerme ahí otro apodo. O sea, si no tengo que darle ahí, ¿dónde es? Porque no he visto nada de darle ahí con la manita. No lo vi. Pues en plan, cuando vi esto que salió, estoy en plan, ¿ah? Cinemática, ¿no? Ya... No sé, algo va a pasar ahora. Ay, Dios mío. Ay. Si me encuentro con Anabel, esto me gustaría rajarle el cuello. Entre al canal de voz y se lo dice mejor, ¿no? Voy yo. ¿Qué estáis? ¿Se me tiene el canal de voz? A ver. ¡I can! Ay. Ay. ¿Pero quién se le ocurre darle a una enchufa con 1000 voltios? De hecho, me están viniendo alucinaciones por todas direcciones. ¿Qué quieres que haga? Es como la mierda del dildo del otro día. Ay. Dios mío, terrible. Ay. Oh. Me va a dar algo. ¿Sabes una cosa, no? ¿Qué? Solo tenías que pulsar un clic y ya habías ganado. Tenías que electrocutar a Capna. ¿Pero cómo que un clip? ¿Clip a qué? Tirar el guante lleno de eléctrico, con electricidad al gato. ¿El que sale por aquí arriba? Sí, no, cuando te ha salido, cuando te ha saltado una animación, casi. Ah, tenías que pulsar el botón. Cuando estaba ahí en el suelo tirado. Sí. Ay, Dios mío. Ya un plan A, ya cinemática ahí, ¿qué pasó que tenga que pasar? Joder, terrible. Tenías que darle 1000 voltios de tensión. Ya. Eso sí, estás por el final ya. Vale. A ver si remato ya esta mierda. Ay, pues espérate cuando llegue el 4. En el 4 ahí sí que va a haber insultos. Ay, a ver. Y a ver. Bueno, si te da un poco de chance. Como que entras a una nueva etapa. Y con lo mono que es, que solo tiene una blaza. ¿Eh? Con lo mono que es, que solo tiene una blaza. Sí, un abracito, sí.
Un abracito muy cariñoso. Y realmente cuando veas que empieza a haber electricidad en el enchufe del ordenador, da igual estar el bicho cerca. Saltará directamente a la animación y le tienes que dar el right click. Debe de haberse electrocutado el... ¡Ay, perdón! No. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! Espera porque me está yendo por arriba. No, si a partir de aquí ya no vienen más enemigos. Ay, señor. Últimamente yo te los termino el juego. Aleluya, aleluya. Madre mía. Como digo, en plan, nada, ¿eh? Eso es cinemática ahí, en plan, ¿eh? Solo tengo que observar. Yo el verano. ¿Eh? Cuando vi que no le diste al gato y te mordió y me estaba riendo. Ya, yeah. Hombre, es que yo... Hombre, veo la mano en la cebuteta. Bueno, espera, que me habla el niño, o la Anabel. ¡Wow! ¡Lo hiciste! ¡Y me debes sentir muy bien! Con Catnap muerto, sentirme muy bien, la bola llena, muchísimo ahora mismo. Más cerca al prototipo. Ay, Dios un mío. Un paso más cerca de la victoria. Pero ya hiciste tu elección. Por el lenguaje. Te quedarás para ayudar a Poppy. Te muy la mano. Bien. Termina el trabajo. La victoria es tuya. Termina el trabajo, claro. Me pagarán por ello, ¿no? Ay, señor. Sí, con libertad, pero te falta el prototipo aún. ¿Es en este capítulo o es el siguiente? En el siguiente capítulo. Ah, vale, menos mal. Vendrá el gatito a comerte. El gatito ya ha muerto. ¿Qué tengo que hacer ahora? No entiendo. En teoría, traspasar la energía de uno al otro. Ahora, no funcionaba antes. Vale, resolviendo casa al tercero ya. Con Anabel en la sala de incubación. Sala de incubación, ¿qué es aquí? ¿Dónde es? Creo que la sala de incubación está fuera. Ah, vale. ¿Fuera o donde estabas yendo donde salía el cartelito de Capna? El cartelito de Capna. Por ahí no puedo. Por ahí tampoco. Ah, espera, entonces no, creo que es por aquí entonces, sí. Es el único camino sí. Que veo. ¿Dónde está Kanda? Bien, llegaste. Y lo hiciste otra vez. Lo imposible. Justo como lo predije. ¿Dónde está Anabel? Catnap murió. El humo rojo cambió. Todo está encargado de su vida. Gracias. Pero si vamos a seguir adelante, entonces.
Mereces la verdad. Regresaste por tus compañeros. ¿Quieres saber qué pasó? ¿Y por qué? Aquí. Esta es tu respuesta. La llamamos la hora de la alegría. Muy bien. La hora de la alegría, joder. Chale. Qué broma, qué mal rollo, la verdad. Recuerdo haber escuchado cada momento. Duró tanto tiempo. Tan agonizantemente largo. Se escondían, corrían, de todo para vivir. Recuerdo sus gritos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué son esas cosas? Una masacre sin sentido, eso fue realmente. Mataron a todos. Los culpables, los inocentes, daba igual. Todas esas muertes no arreglaron nada. Y luego, cuando todo terminó, se llevaron los cadáveres a un lugar donde no serían encontrados. Y ellos devoraron los cuerpos para poder vivir. El prototipo debe morir. Por esto. Por todo. Cuando lleguemos al fondo, lo mandaremos de regreso. Agárrate fuerte, ¿ok? ¿Tú primero? Ah, que tengo que ir con Anabel, ¿en serio? Ay, chale. Muy bien. Cuando lleguemos al suelo, debemos tener cuidado. Hay que buscar. Ahora tú te falta el capítulo 4 cuando lo saque. Hay que estar. Bueno, Sandra hay unos cuantos meses, ¿no? Todavía. Aún le queda un día. Sí, madre mía. Terrible. Terrible, vaya de sufrimiento. Ay, finito. Finito, finito. Joder. De momento sí. De momento sí. Hasta que salga el siguiente capítulo en unos meses. Ay, Dios mío, pero madre mía, con el final. Madre mía. Ay. Bueno, no he terminado tan tarde como pensaba. Las 10 menos 20. Pues nada.
Hay alguien que está en directo aquí para hacer una raid, porque joder. El humano te está pidiendo el script. ¿Puede poner el clip? Ah, sí, claro. Pongamos el clip. A ver. Está por aquí en el chat. Okay. Te lo vuelvo a pasar, si eso. No, 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 tranquilo. Mira, ahí está. Aquí lo tengo. A ver, cambiamos aquí, reaccionando. Tengo una tablet que es difícil manejar estos shit. Ah, vale, tranquila, tranquila. Bueno, ¿se ve ahí? Sí. Ahí, buena calidad, que se ve ahí el sustaco. A ver, yo no, no, ni lo vi la verdad antes, se me olvidó reaccionarlo. A ver. ¡Ay, coño! Un sorbito para acabar. Ay, no me esperaba ahí. La verdad que es susto, la verdad. Me pilló ahí desprevenido. Ay. Y también estaba un poco ahí quemado por el puzzle. Que creo que Lycan ahí, creo que tuviste un poco ahí de ansiedad, ¿no? Al verme. ¿Qué? Llego más o menos todo en directo con un poquito. Todo concentrado, sí, estaba concentrado y como digo, quemado porque estuve en el puzzle creo que 20 minutos. Y puzzle se podía terminar en 5, pero bueno, ahí lo dejo. Ya lo sé, Leian, pero como digo, estaba con un poco de dolor de cabeza. Estaba ahí también todavía un brillo, batería, así que. Ay. Como dice ahí el meme, estás bien pendejo, bien pendejo. Como digo, si esto está subido a YouTube, se va a llamar ahí en mi momento más pendejo de mi vida. Todo concentrado, sin duda. ¡Ay, coño! Y después te quedaste solo una hora, media hora. Vaya, ¿eh? Ay, pero bueno. Ya hemos acabado Poppy Playtime, al menos lo que hay hasta ahora. Así que nada, los siguientes días a traer esto algo nuevo. No sé si ahora te faltan los coleccionables. ¿Cómo? Ahora tienes que ir por los coleccionables. Aquí, son, no sé, aquí hay en el 3, no sé, hablas ya. ¿En el 3 hay coleccionables? No lo sé, pero decía un poquito más, ya que te ha resultado difícil. Dale. Dale de nuevo la historia. Lo harás mejor. A ver, obviamente no te digo que no, pero. Nah. Después ahí de. Este final ahí. Enfrentándome a esta mierda de gato, lo que coño sea. Respete. Vale, el pobrecillo solo quería un abrazo. Bueno, tranquilo, luego le mandaré unos whiskas de los buenos. ¿Puedo hacer una prueba? ¿Puede apagar la luz de su habitación? Claro. A ver. Ahí va. Bueno, a ver, todavía tengo aquí la luz. Esta que me ilumina aquí encendido. Madre mía, cómo tengo los pelos. Terrible. Uy. ¿Mejor? ¿Queda mejor? Bueno, a ver. Ahora sí con la iluminación ahí, que es todo de noche y eso. Bueno, a ver que sí, queda bien. Lo único que me veo muy brillante, parezco de porcelana. O sea, voy a apagarlo. Eso no. Ahí. Bueno, a ver. Tampoco no se ve tan mal así a oscuras. Eso sí. Se ve muy distinto aquí a cómo se ve la iluminación con el letrero. Ay. Así se ve más el coso de atrás. Sí, lo único que no se ve de todas letras, o sea, se ve que está el logo de Twitch, pero luego mi nombre ahí no se ve muy bien del todo en detalle. Es lo único. Blanco nuclear, terrible. Bajo la luz. A ver, lo más mínimo que hay. Ahora está el mínimo. Luego hay distintos tonos. Bueno, mira, este no está mal. Un poco así en naranjita.
Madre mía. Pues oye, no está mal, la verdad. Si no, tendría que probar un poco así. Streamer así. Con esta iluminación. ¿Es la bombilla esa? ¿Que se maneja con el mando o la bombilla inteligente? No. Esa, la bombilla esa que me diste, la estuve probando, pero no consigo ahí, digamos, ¿cómo se llama? Que no me, nunca me acordé de comentarlo ahí, de comentártelo a ti. No me, creo que no me detectaba ahí esto, la aplicación del móvil, esto, la bombilla esa. No sé si que a lo mejor no lo configure bien o algo, pero... Voy a ver si puedo volver a, volver a probarlo o algo. Porque como digo, no me lo detecta ahí... Pues eso, la aplicación del móvil. A mí tampoco, por eso te la di... ¡Ah, chale! Por eso me lo diste. Terrible. Terrible. Ay. Eso explica todo, o sea... Wow. Y yo ahí no sé cuántas busqué un tutorial. Sí, a ver, es lo que me estuve haciendo. Miré un tutorial o eso, pero no encontré nada. Bueno, encontré vídeos ahí de la misma marca y eso, pero no me solucionaron nada. No sé cómo va. O el receptor lo tenéis roto. No, está bien. Sí, en teoría creo que está bien. Ay. Señor. Menudo regalo, entonces. Ay. Ay, mira. Tengo por aquí esto, el cochecito ahí que me rompiste ayer ahí en GTA. Pobrecito, pobrecito. Ay. Es bromi. Anda. Coche puto. Sí, el coche puto. Y también está el pulpito aquí. Siempre sonriendo. Ay. Siempre aquí acompañando aquí. Si no es aquí abajo donde el teclado, es un poco aquí arriba colgando de la pantalla. Eso lo compré al lado de mi trabajo, chaval. Sin duda son unos regalos. Aunque me he llevado sorpresa ahí lo de la bombilla. Ay. Pero bueno, ya son casi las 10. Vi el coche y dije... Coche puto. Pa' water. Ay, pues sin duda me gusta. Y ya viste, lo vi en la tienda ahí del móvil ahí de GTA y me dije, coño, se parece un poco al coche rojo puto que me regaló Huma. Lo compré y mira, casi esclavado. Bueno, creo que es básicamente la misma versión, solo que la de GTA, la parodia. Y usted me lo rompe ayer. Encima lo explotaste y vino el coche ahí hacia mí. Y me quedé en plan, chale, pobrecito coche rojo puto. Ay, que no se acordaba. Terrible. Se fue llorando el coche de su pai. Terrible. Ay, bueno. Pues oye, la verdad que no está mal esto la iluminación esta, sí, no está mal. Aunque no sé cómo se verá ahí cuando sea de día, cuando empiezo directo y eso. Porque a ver. Oye, porque no está mal, sí, no está mal. Aunque tendría que estar aquí totalmente a oscuras ahí, como suelo estar siempre aquí. A ver. Pero sí. La verdad que... No está mal esto la ambientación así, con la luz así, con este tono, y el letrero no está mal. Nada, nada mal. Right by Coriad. ¿A Coriad? Pues venga, ¿te cantas por aquí? Acá... Para regular la luz del letrero. Sí, la que molaría. Aquí más o menos ahora como es que se ve bien. Aunque sí, todavía es demasiado iluminación a los alrededores. Ay, pero bueno.
Vale, la raid está hecha, pues nada, le cargo.